Durante la conmemoración de los 165 años de la gesta heroica de Chapultepec, se hizo énfasis en que es inaceptable tomar como excusa la falta de empleo, la falta de oportunidades o la marginación para adherirse al crimen organizado. La ceremonia la encabezó el gobernador del estado, Emilio González Márquez, quien estuvo acompañado por autoridades militares, estatales y municipales. El mensaje estuvo a cargo del teniente de la Fuerza Aérea, Juan Antonio Borrayo López. Hoy nos convoca en este solemne recinto una de las más grandiosas epopeyas en las que el estoicismo, el sacrificio y el valor impregnaron el espíritu nacionalista. La gesta de los niños héroes de Chapultepec la conmemoraremos una y mil veces y siempre nos transmitirá su fulgor emotivo y singular. Como parte del festejo, se entregaron reconocimientos a algunos estudiantes por sus trabajos relacionados con la fecha histórica y para concluir, las autoridades visitaron la exposición La Fuerza del Apoyo, una serie de fotografías colocadas en el camellón de la Avenida Chapultepec sobre las actividades de las Fuerzas Armadas en México. Montserrat Mauleón Lee, Milenio Televisión.